Los que estén de acuerdo en aprobar el dictamen con el respectivo decreto que ha sido leído, por favor votar. Se aprueba por unanimidad. El Centro Cultural Legislativo fue el escenario donde los diputados de la Comisión Política aprobaron la Ley Especial de Emergencia por COVID-19, Atención Integral de Salud y la Reapertura Económica. Decisión tomada sin haber logrado un acuerdo con el gobierno. Los legisladores se reunieron en este lugar debido a que las entradas de la asamblea fueron bloqueadas por un grupo de sindicalistas. Sostienen que con esta nueva ley se está cumpliendo la resolución de la Sala de lo Constitucional. De que esta enfermedad verdaderamente es cruel, porque ni aún las grandes potencias del mundo han podido frenar el avance de la enfermedad. O sea, negar que hay una emergencia ante la cual el país tiene que responder sería verdaderamente absurdo. Y hay algo que sí yo creo que, como decía el prócer, que ya no está con nosotros en el país, nos guste o no nos guste, aquí sí ha funcionado, la privación de circulación. Porque nuestros vecinos inmediatos, Guatemala y Honduras, están pasando una situación tremendamente grave, dolorosa. El documento aprobado regula la reactivación económica, el trato de los contagios de COVID-19, el manejo de los fondos, las atribuciones de las alcaldías, el retorno de los varados, el acceso a la información y el transporte público. Los diputados también justificaron por qué no asistieron a los llamados que hizo el Ejecutivo a reunirse en Casa Presidencial o en el Hospital San Rafael de Santa Tecla. No puedo pasar sin que le pidamos disculpas al pueblo salvadoreño por este conflicto que ha pasado y que ha quedado demostrado que no hay voluntad política del gobierno para tratar de resolver esta problemática que hemos enfrentado. En una de sus últimas publicaciones, hace un par de minutos, decía él, ahí los mantendremos en el juego legal mientras sus decretos y sentencia pierden validez. ¿Qué responsabilidad del presidente que tiene a manos de salvar la vida de los salvadoreños? En la Comisión Política, los diputados también emitieron un dictamen desfavorable a la petición del gobierno de decretar emergencia por la tormenta Amanda y los estragos generados por las lluvias. Es decir, que no fue aprobada la solicitud del Ejecutivo. Un reporte de Raúl Hernández.